Hoy damos lectura a dos cuentos cortos de Azorín. En primer lugar, Juana y Juanita. Y en segundo lugar, la prehistoria. José Martínez Ruiz, más conocido por su seudónimo Azorín, fue un escritor español perteneciente a la generación del 98 que cultivó diversos géneros literarios. La novela, el ensayo, la crónica periodística y la crítica literaria, y en menor medida, el teatro. Ahora damos comienzo a estos dos cuentos cortos. Espero que te gusten. Juana y Juanita. Un cuento de Azorín. ¿Cómo es Juanita? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿En qué vieja y noble ciudad andaluza tiene su casa? Yo creo que la he visto en todas partes, a lo largo de mis viajes. Juanita es hija de Juana. A esta Juana nos han contado el querido maestro Valera que sus convecinos, por sobrenombre, la llaman la Alarca. A Juanita le han adjudicado por herencia también este adjetivo. Juana tiene 40 años. Juanita cuenta solo 16. Juana está en esa edad admirable en que las mujeres hacen enloquecer a los muchachos que se inclinan sobre los bancos de los colegios. Juanita atraviesa esos años en que las mujeres nos hacen sentir, a los que comenzamos a caminar hacia la senectud, las dolorosas añoranzas del pasado. Juana exhala de sí un aire de reposo, de sosiego, de nobleza, de majestad, de quien ha vivido mucho y ha vivido lo que había que ver en la vida. Juanita es vivaracha, nerviosa, inquieta, audaz, espontánea, ingenua. Lector, ¿qué te gusta a ti más de las dos cosas? Yo dudo entre esta sabiduría de Juana y esta ingenuidad de Juanita. Juana es maestra en todas las deleitosas artes de la cula. Hace maravillosos hojaldres, empanadas, estupendas con boquerones y picadillo de tomate y cebolla, polvorones, roscos de huevo y vino, pestiños, jagorros, hojuelas, arropes, cachas de mosto. El maestro Valera enumera con una deleitación secreta todas las dulces cosas que sabe aliñar Juana. ¿No era el amado maestro conterráneo de este otro gran maestro, tan pariente espiritual suyo, el cura Francisco Delicado, autor de este soberbio libro, La Lozana Andaluza, en cuyas páginas también se habla voluptuosamente de estas castizas y suculentas golosinas? Juanita, en cambio, no sabe esta ciencia, no tiene par en trazar y coser trajes y galas femeninas. El maestro Valera habla de esta habilidad de Juanita con profunda estupefacción. «Yo he estado en Villalegre», escribe. «He visto algunos trajes hechos por Juanita y me he quedado estupefacto». Y a reglón ceñido añade estas palabras épicas. «Y cuenta que yo tengo buen gusto. Todo el mundo lo sabe». Y ya ha sido nombrado el pueblo donde Juana y Juanita viven. Es Villalegre. Villalegre tiene las casas blancas, cuidadosamente enjabelgadas de cal viva. Las calles son anchas, anchas y pintadas de verde. Son las rejas saledizas que destacan en las fachadas. En las afueras del pueblo hay una amena y jugosa huerta. Más lejos se extienden los olivos grises, tétricos, y cerca, a la terminación de una de las principales vías de la ciudad, surte una fuente de agua fresca, transparente, sutilísima. Unos asombrosos álamos ponen su grata sombra sobre la alberca en que cae murmurador el caño. Entre sus troncos aparece un ancho banco de granito, donde vienen a reposar todas las tardes lentamente, apoyados en sus bastones,
Los hombres graves, sesudos, importantes, trascendentales, meditativos, cautos, prudentes de la ciudad. En esta ciudad tienen su casa Juana y Juanita. ¿Qué queréis que os diga de ellas, de cómo viven, de lo que hacen, de lo que piensan? Es posible que no piensen en nada. Este será quizás su más profundo encanto. No piensan nada. Viven la vida sin entristecerla, sin deprimirla, sin llenarla de las preocupaciones, de los terrores, de las angustias con que nosotros, los hombres, que queremos ser filósofos, la llenamos. La casa es espaciosa y limpia. Tiene, como todas las andaluzas, un claro y alegre patio en el centro. Y Juanita ha llenado todo ese patio de macetas grandes y chicas. Juanita ama las flores. «Yo odio las manos inactivas», decía el poeta Horacio. «Sembrad las rosas». Las manos de Juanita, estas manos blancas y finas, siembran las rosas por todas partes. Y hay rosas sobre la cómoda, sobre la silla, sobre la mesa del comedor. Juana, entre tanto, va batiendo en una blanca y vidriada almolfa claras de huevo para confeccionar alguna exquisita golosina. Así pasan la vida Juana y Juanita. Cuando cae la tarde, el añil radiante del cielo se va apagando en uno de esos crepúsculos andaluces de una melancolía suave, larga, inefable. Cruzan raudas sobre la casa, chillando las golondrinas. La campana de la vieja iglesia toca pausada el Angelus. A esta hora es cuando Juanita toma un cantarillo y va a la fuente. Gustaba ir por agua a la fuente del ejido, dice el maestro. Y en este momento es cuando los hombres graves y venerables que están sentados bajo los álamos, junto a la alberca, contemplan la fuente, enhiesta y juvenil figura de Juanita, y sienten, apoyados en sus bastones, esta vaga, esta íntima, esta irreprimible tristeza de que os hablaba antes, y que experimentamos los que ya vamos saliendo de la mocedad y nos encaminamos a la edad fría. Fin. La prehistoria, un cuento de Azorín. Buenos días, querido maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Ya lo está usted viendo, siempre en mi taller, enfrascado en mi gran obra. Habla usted de esa obra magna, admirable, que todos esperamos, ¿la prehistoria? En efecto, en ella estoy ocupado en estos momentos. Ya poco falta para que la dé por terminada definitivamente. ¿Habrá usted llegado acaso a los linderos de las épocas modernas históricas? Acabo, sí señor, de poner los últimos trazos a mi descripción del periodo de la electricidad. ¿Será un interesante periodo ese de la electricidad? Es el último estado de la evolución del hombre primitivo. Ya desde aquí comienza la profunda transformación de los historiadores conocen, es decir, comienza la era del verdadero hombre civilizado. Perfectamente, querido maestro, y ¿ha logrado usted muchas noticias de este oscuro y misterioso periodo? He logrado ante todo determinar cómo vivían estos seres extraños que nos han precedido a nosotros en el usufructo del planeta. Sé, por ejemplo, de una manera positiva que estos seres vivían reunidos, amontonados, apretados en aglomeraciones de viviendas que, al parecer, se designaban con el nombre de ciudades. Es verdaderamente curioso, extraordinario lo que usted me cuenta, y ¿cómo podían vivir esos seres en esas aglomeraciones de viviendas? ¿Cómo podían respirar, moverse, bañarse en el sol, gozar del silencio, sentir la sensación exquisita de la soledad? ¿Y cómo eran esas viviendas?
¿Eran todas iguales? ¿Las hacían diversas, cada cual a su capricho? No, estas casas no eran todas iguales, eran diferentes. Unas mayores, otras más chicas, otras molestas, angostas. ¿Ha dicho usted, querido maestro, que unas eran angostas, molestas? Y dígame usted, ¿cómo podía ser eso? ¿Cómo podía haber seres que tuviesen el gusto de habitar en viviendas molestas, estrechas, antihigiénicas? Ellos no tenían este capricho, pero les forzaban a vivir de ese modo las circunstancias del medio social en que se movían. No comprendo nada de lo que quiere decirme. Quiero decir que en las épocas primitivas había unos seres que disponían de todos los medios de vivir y otros, en cambio, que no disponían de estos medios. Es interesante, extraño lo que usted dice. ¿Por qué motivos estos seres no disponían de medios? Estos seres eran los que entonces se llamaban pobres. Pobres, qué palabra tan curiosa. ¿Y qué hacían esos pobres? Esos pobres trabajaban. ¿Esos pobres trabajaban? ¿Y si trabajaban esos pobres? ¿Cómo no tenían medios de vida? ¿Cómo eran ellos los que vivían en las casas chiquitas? Esos pobres trabajaban, pero no era por cuenta propia. ¿Cómo, querido maestro, se puede trabajar si no es por cuenta propia? No lo entiendo usted, explíqueme usted eso. Quiero decir que esos seres no tenían medios de vida. Con objeto de alegrarse la subsistencia diría que se reunían a trabajar en unos edificios que, según he averiguado, llevaban el título de fábricas. ¿Y qué iban ganando con reunirse en estas fábricas? Allí todos los días le daban un jornal. ¿Dice usted jornal? ¿Será este algún vocablo de la época? Jornal es, efectivamente, una palabra cuya significación hoy no comprendemos. Jornal era un cierto número de monedas que diariamente se les adjudicaba por su trabajo. Un momento, querido maestro. Perdóneme usted otra vez. He oído que ha dicho usted monedas. ¿Qué es eso de monedas? Monedas eran unos pedazos de metal redondos. ¿Para qué eran esos pedazos de metal redondos? Esos pedazos, entregándolos al poseedor de una cosa, este poseedor entregaba la cosa. Y este poseedor no entregaba las cosas si no se le daban estos pedazos de metal. Parece ser que, en efecto, no las entregaba. Eran unos seres extraños esos poseedores. ¿Y para qué querían ellos estos pedazos de metal? Parece ser también que cuantos más pedazos de estos se tenía, era mejor. ¿Era mejor por qué? ¿Es que estos pedazos no los podía tener todo el que los quisiera? No, no podían tenerlos todos. ¿Por qué motivos? Porque el que los tomaba sin ser suyos era encerrado en una cosa que llamaban cárcel. ¿Cárcel? ¿Qué significa eso de cárcel? Cárcel era un edificio donde metían a unos seres que hacían lo que los demás no querían que hiciesen. ¿Y por qué se dejaban ellos meter allí? No tenían otro remedio. Había otros seres con fusiles que les obligaban a ello. ¿He oído mal? ¿Es fusiles lo que acaba usted de decir? He dicho sí, fusiles, sí señor, fusiles. ¿Qué es eso de fusiles? Fusiles eran unas armas de que iban provistos algunos seres. ¿Y con qué objeto llevaban los fusiles? Para matar a los demás hombres en las guerras. Para matar a los demás hombres. Eso es enorme, colosal, querido maestro. ¿Se mataban los hombres unos a otros? Se mataban los hombres unos a otros. ¿Puedo creerlo? ¿Es cierto? Es cierto, le doy a usted mi palabra de honor.
Me vuelve usted a dejar estupefacto, maravillado, querido maestro. No sé qué es lo que usted trata de regalarme con sus últimas palabras. ¿He hablado del honor? ¿Ha hablado usted del honor? Perdone usted, esta es mi obsesión actual. Este es el punto flaco de mi libro. Esta es mi profunda contrariedad. He repetido instintivamente una palabra que he visto desparramada con profusión en los documentos de la época y cuyo sentido no he llegado a alcanzar. Le he explicado a usted lo que eran las ciudades, los pobres, las fábricas, el jornal, las monedas, la cárcel y los fusiles. Pero no puedo explicarle a usted lo que era el honor. Tal vez era la cosa que más locuras y disparates hacía cometer a los hombres. Es posible. Fin.